Bueno, tenemos que estudiar mucho porque solamente hay un cupo para entrar. No sé, por eso estamos aquí, ¿no? Ok. ¡Ana! ¿Tú no tienes hoy el examen en la universidad? Sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo de haber apagado la alarma. Voy a perder el cupo de la universidad. No, ¿cómo dices eso, no? ¡Vinti! Bueno, tenemos que estudiar mucho porque solamente hay un cupo para entrar. No sé, por eso estamos aquí, ¿no? Ok. Vale, esa. Ok, vamos con el ejercicio. ¿Cómo van? Bueno, aquí vamos. ¿Traje café? Sí. Ay, gracias. Es que me ya. Nada. Bueno, yo voy al baño primero, ¿sí? Vale. Mira, aquí hay una diferencia chiquitita con esto, ¿no? ¡Ana! ¡Ana, ven acá! ¿Qué? Este tipo te drogó. No puede ser. Lo voy a matar. No, no, no. Vamos a resolverlo eso entre las dos. No, no, no. Yo me encargo de ese traidor. Ya va. Chica, sí, ¿me puede dar la cola para el trabajo? Es que me quedé sin plata para el transporte y... ¡Hola! Dale, adelante, adelante, tranquila. Ay, gracias. Tranquila. Al día siguiente. Oye, Bessy, por fin llevo media hora esperándote. ¿Ah? ¿Me puedes llevar? Ah, claro, está bien, vamos. Ay, sí. Gracias. Al día siguiente. ¿Qué pasó esta mañana? No me avisaste que salía. Llegué tarde a la oficina, casi me echan. No, 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 ya va, ya va, ya va. Es mi obligación llevarte a traerte del trabajo y del trabajo a la casa. O sea, yo solo hice un favor una vez. No abuses de eso. Y te lo digo como consejo: no abuses de la confianza. Bueno, vecina, ¿se le ofrece algo? ¿Me prestas la escoba y la pala? Claro, sí. Pasa adelante, agárrala. Gracias. Bueno, vecina, pero... Ah, la licuadora. Permiso. Colmo. Buenas, vecinas. ¿Se le ofrece algo? ¿Desconectaste el wifi? Cambié la clave. Mis hijos estaban conectados en una clase online. Si reprueban, es tu culpa. Bueno, ¿no quiere que sus hijos reprueben? Compre su propio internet. Y es más, me trae el cepillo, la pala, la licuadora. Eres una abusadora. Mami, no me grites.